Bienvenidos a Lo Simple No Vale. Hoy tengo el placer de contar con Rubén Uria, periodista deportivo. Colabora en programas como Dazón, Gol TV, Estudio Estadio, etc. Vamos a hacer un breve análisis de la temporada del Atlético de Madrid hasta ahora. Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas, encantado de estar aquí contigo. Vamos a empezar, ¿vale? Sí, cuando quieras. El Atlético de Madrid afrontaba antes de empezar la temporada. Una temporada con la marcha de muchos jugadores como Griezmann, Godín, Felipe Luis, Rodri, etc. ¿Crees que se reforzó en el mercado de verano lo suficiente? Bueno, yo diría que era muy complicado reforzarse bien, ¿no? Yo lo que creo es que el Atlético de Madrid trató de buscar recambios y sustitutos de primer nivel, sobre todo jugadores jóvenes que le dieran mucho margen en los próximos años, ¿no? El caso de Lodi, el caso de João Félix, el caso de Mario Hermoso, gente joven que le pueda dar más proyección al equipo, ¿no? Otro tipo de futbolista más experimentado como Felipe también ha llegado. Yo creo que han buscado buenos sustitutos al Atlético de Madrid. Lo que pasa es que es muy difícil que un equipo de este nivel no pueda echar de menos a grandes jugadores que se fueron. Se ha ido el mejor defensa central que tenía el equipo, que era Lucas Hernández. Se ha ido el mejor medio centro que tenía el equipo, que era Rodri, que se ha ido al City. Y se ha ido, yo creo que el mejor jugador, el mejor delantero y el mejor jugador del equipo, que era Antoine Griezmann, ¿no? Tres jugadores absolutamente decisivos. Lo normal era que el Atlético de Madrid echara de menos este tipo de efectivos, ¿no? Y yo creo que la primera parte del campeonato ha sido así. Hemos visto un equipo muy irregular, pero que poco a poco, pues Simeone ha ido encontrando las teclas adecuadas. ¿Era Simeone el entrenador idóneo para afrontar otro proyecto nuevo, otra temporada nueva en el Atlético de Madrid? ¿O había que darle un vuelco o una idea nueva al equipo? No, yo la verdad es que hubiera apostado siempre por Simeone, ¿no? Yo creo que es el mejor entrenador posible para el Atlético de Madrid. Los números lo dicen y ahí están, ¿no? Siete títulos en 8 años, dos finales de Champions, cuatro títulos continentales, una Copa del Rey, una Liga, una Supercopa. En definitiva, el Cholo Simeone ha ganado absolutamente todo lo que se puede ganar, salvo la Champions, con el Atlético de Madrid. A mí no se me ocurre otro entrenador mejor que el Cholo, Alberto. ¿Qué le ha faltado a João Félix para que no haya dado el salto todavía que se esperaba de él? Bueno, yo creo que fundamentalmente continuidad. Estamos hablando de un chico muy joven que ha tenido una explosión en el Benfica, que apenas tiene 19, 20 años, que es un chico que poco a poco ha tenido que ir adaptándose a un ritmo de competición. Y lo más importante, de un chico que ya ha tenido tres percances físicos en esta temporada, sobre todo un esguince de tobillo, cuando yo creo que estaba empezando a parecerse mucho a ese João Félix explosivo del Benfica, ¿no? Yo creo que además llega un equipo donde todo el mundo sabe que hay una exigencia defensiva muy grande. En el Benfica, él está liberado para ser, pues, un jugador de más toque, más estar cerca del área, de más posesión de balón, y en el Atlético de Madrid hay que hacer un gasto físico tremendo en cada partido, y hay que tener una intendencia defensiva, ¿no? Yo creo que a João Félix seguramente le vamos a ver mucho más en la próxima temporada y vamos a ver un jugador más completo. Yo creo que sobre todo esta primera parte de campeonato que llevemos ha sido una toma de contacto. Yo creo que todavía no ha explotado sus grandes cualidades en el Atlético de Madrid. Si me has mencionado anteriormente que le ha faltado un poco de regularidad al Atlético de Madrid, ¿será debido a tanto fichaje nuevo, tantos jugadores nuevos, necesitan una adaptación al equipo? O sea, no se puede esperar que a los pocos meses ya el equipo toquen todos, se asocien todos bien, defiendan todos juntos, ¿no? Necesita un periodo que hay que darle margen a Simeone para que pueda sacar más partido a todos estos nuevos fichajes. Sí, esto es exactamente como dices tú, ¿no? Hay gente que piensan que ser entrenador es muy fácil, ¿no? Y que coges ocho nuevas piezas en un equipo y encajan perfectamente, engranan y todo va como la seda, ¿no? Que es como un puzzle, pones cuatro fichas y todo funciona exactamente igual, ¿no? Las tácticas son muy bonitas en la pizarra, pero luego los jugadores se mueven, tienen su propia personalidad, hay unos jugadores que no se parecen nada a otros, ¿no? Y en esto consiste esa profesión tan bonita y tan difícil que es ser entrenador, ¿no? Yo creo que, como bien dices tú, Alberto, pues son piezas que son difíciles de cambiar, son piezas que dar tiempo y que al final los equipos de fútbol no son sopas de café instantáneo o sopas instantáneas de, ¿no? Esto hay que darle un tiempo, hay que darle un tiempo de cocción a los equipos y poco a poco pues se va a ver el resultado, ¿no? Incluso en un equipo tan difícil como el Atlético de Madrid, porque ahora hablamos de 8 cambios de verano aquí, pero a lo largo de todas las temporadas de Simeone, yo creo que uno de los grandes méritos del Cholo de Simeone es que cada verano ha perdido muchos jugadores, ha recibido nuevos jugadores y el rendimiento del equipo ha sido muy parecido.
El varapalo de la eliminatoria contra la Cultural de Leonesa en la Copa del Rey, ¿crees que fue muy duro para el equipo o no fue tan importante? ¿Crees que le afectó mucho al vestuario? Yo creo que le afectó al vestuario, ¿eh? Creo que le afectó también a Leones, porque era en un momento crítico donde el equipo no acababa de funcionar bien, empataba muchos partidos y luego, sobre todo, creo que fue un palo muy duro para los aficionados. Los aficionados de un equipo como el Atlético de Madrid, con los fichajes que han venido, no pueden imaginar, ni siquiera en la peor de sus pesadillas, que un equipo como la Cultural, con todos los respetos para la Cultural, que hizo un partidazo, pero no puede esperar ningún aficionado del Atlético de Madrid quedar eliminado a la primera de cambio, ¿no? Por un segunda vez. Fue un palo muy duro. Además, si recordamos aquella eliminatoria, el portero de la Cultu hizo 8 o 9 paradas espectaculares de gol, ¿eh? Porque el Atlético de Madrid no es que no generara ocasiones, tuvo muchas ocasiones, pero aquella noche a la Cultu le salió todo. Hizo un partidazo y luego encima el portero fue el gran héroe de la noche. Y yo creo que sí, sin medias tintas. Fue un fracaso del Atleti y un palo para los aficionados. Todo lo contrario a la Champions, que eliminaron a Liverpool. ¿Cuáles crees que fueron las claves en los partidos que jugaron contra Liverpool para que pasara de ronda el Atlético de Madrid? Bueno, yo diría 4 claves. La primera, yo creo que el Liverpool, es mi impresión, seguramente me equivoco, yo creo que el Liverpool subestimó al Atlético de Madrid en la ida. Sí. Yo creo que el Liverpool salió a jugar a lo que siempre hace y el Atlético de Madrid su misión fue no dejar jugar al Liverpool. Y creo que eso el Atlético de Madrid lo hizo muy bien en la ida. La segunda clave es que el Liverpool se fue con la portería a cero, no marcó en Madrid, y esto era fundamental para saber que si el Atlético marcaba un tanto, era muy fácil, muy factible que estuviera en la siguiente ronda. Yo creo que un tercer punto clave fue el auténtico partidazo que hace Oblak en Anfield, salvando 3-4 goles absolutamente cantados cuando mejor estaba el Liverpool. Y luego yo diría el cuarto factor es el factor resistencia y resiliencia del Atlético de Madrid. Si esto lo vemos con cualquier otro equipo, aguantarle así al Liverpool, diríamos que ha sido suerte. Pero al Atlético de Madrid de Simeone se lo hemos visto en muchas eliminatorias. Le hemos visto al Atleti aguantar en el Camp Nou, le hemos visto al Atleti aguantar en Múnich, le hemos visto al Atleti aguantar en campos muy complicados y esta vez aguantó en Anfield. Yo diría que esas son las 4 claves. Cuando acabe la temporada, para darla por buena para el Atlético de Madrid, ¿cómo crees que en la Liga qué papel debe de jugar para que dé la temporada por buena? Bueno, yo creo que el Atlético de Madrid tiene un objetivo clarísimo, que es siempre estar clasificado para Champions, siempre entre los 4 primeros. Si el Atlético de Madrid alguna vez no está entre los 4 primeros, creo que es un fracaso enorme, porque es un equipo que por presupuesto, por plantilla, por entrenador, por masa social, tiene que estar entre los 4 primeros. Si no es así, insisto, será un fracaso. Y luego, pues el resto de la temporada, yo creo que ya de alguna manera está entre los 8 mejores de Europa, que eso es su sitio natural. Yo creo que el Atlético de Madrid tiene que estar en esa ronda. Y a partir de ahora en Champions, todo lo que consiga creo que va a ser positivo. Si está en semifinales será un éxito y si está otra vez en otra final será una temporada de sobresaliente. ¿Lo ves con posibilidades de ganar la Champions? Sí, bueno, yo es que creo que el Atlético de Madrid tiene posibilidades de ganar la Champions, ¿eh? Yo creo que nunca es el favorito, que para eso pues están equipos del nivel del Bayern, del Manchester City, del Madrid, del FC Barcelona, pero inmediatamente después aparece el Atlético de Madrid. Yo creo que es un equipo que desde que ha llegado Simeone es un rival muy incómodo para todos los equipos. El Madrid es verdad que le ha ganado finales, pero también las ha perdido. El Barça 2 veces ha quedado eliminado de la Champions frente al Atlético de Madrid. El Liverpool era campeón de Europa y estaba intratable y se ha cruzado con el Atleti y va a ver la Champions desde casa. Yo creo que el Atleti no es el gran favorito, pero sí es un equipo que hay que tener muy en cuenta. Sí. Acaba de ser noticia la marcha de Mono Burgos, que se va a ir va a coger como primer entrenador a un equipo. ¿Verías la vuelta de Gavi bien como segundo entrenador del Cholo? No, yo creo que lo del Mono Burgos es el paso natural. Él llevaba mucho tiempo de segundo y buscaba pues, un club que le diera la oportunidad de ser primer entrenador, ¿no? Vamos a ver qué tal le va. Lo que está claro es que las 3 temporadas que ha estado como jugador y las 9 que ha estado como segundo entrenador en el banquillo del Atleti le han dado mucha experiencia. Yo creo que el Atleti le tiene que agradecer sus servicios. Y a partir de ahora vamos a ver a Simeone, de primer entrenador, con Nelson Vivas, que ya fue su segundo. Lo va a ser ahora en el Atlético de Madrid. Y sobre la llegada de Gavi, que tú me hablabas, yo creo que va a ser muy positiva, porque Gavi no va a llegar como segundo entrenador, va a llegar como ayudante del Cholo Simeone.
y como nexo de actuación con la plantilla, que al final muchos de estos futbolistas son amigos y compañeros, han sido amigos y compañeros de Gaby en ese vestuario, ¿no? Y luego Gaby es alguien con mucha energía, con mucho carisma y mucha personalidad. O sea, que yo creo que si decide venir Gaby al Atlético de Madrid, va a encajar como un guante. Sí. Uno de los éxitos de estos años también del Atlético de Madrid ha sido la cantera. ¿Hay algún jugador joven que venga de abajo que pueda surgir y que pueda quedarse en el primer equipo? No, yo creo que hay varios. Yo creo que hay varios. Lo que pasa es que es muy complicado porque el nivel de exigencia en el Atlético ha crecido mucho. En los últimos años con Simeone, jugar en este equipo es complicadísimo. Lo fue en su momento para Oblak, lo fue en su momento para Griezmann. Entonces, ¿cómo no va a ser complicado para un canterano? Pues es muy difícil, ¿no? Es igual que de la cantera y jugar en el Madrid o en el Barça. Es complicadísimo. Pero yo creo que sí que hay nombres y hay gente que está viniendo bien. Tenemos a Mollejo cedido en el Deportivo de La Coruña, Montero también. Por ejemplo, tenemos a Sergio Camello, que es un chico que viene haciendo las cosas muy bien en la cantera. Borja Garcés, que tuvo una lesión de tobillo, pero que es un delantero que yo creo que con el tiempo va a tener sitio también en el Atlético de Madrid. Yo creo que hay buena cantera y yo creo que poco a poco pues van a tener su sitio. Si te dijera solamente un nombre, yo me quedaría con Sergio Camello, que me gusta mucho, es un delantero que tiene olfato de gol, es muy listo, muy inteligente y se mueve bien en el área. Pero en cualquier caso, siempre que hablamos de filiales, Alberto, creo que hay que tener una cosa clara. Quizá, yo creo que vamos a ver al filial del Atleti de una manera diferente si consigue subir a segunda división. Porque yo creo que es el gran paso. No es lo mismo tener un filial en segunda que un filial en segunda. Bueno, una vez analizada la temporada del equipo en sí, vamos a analizar un poquito a los jugadores por línea. Si crees que algún refuerzo está bien entre los jugadores que tienen, un poquito a analizar, ¿vale? Sí, vale, si quieres. Vamos a empezar por la portería. Sí, bueno, yo creo que la portería, Alberto, es una póliza de seguros, ¿no? Sí. Yo creo que es el mejor portero del mundo, en mi opinión. Yo creo que eso no tiene, desde luego, no tiene discusión, que es el portero titular del equipo. Luego está Adán, que vamos a ver si sigue o no esta temporada como portero suplente, que tiene una papeleta muy complicada, porque sabe que apenas va a jugar en lo que vaya de curso, salvo una lesión grave de Oblak. Y al final no sé si buscarán otro portero el próximo año o no, y es una decisión que va a tener que tomar Ada. Sí, en el lateral izquierdo tenemos solo a Lodi, aunque Mario Hermoso puede cubrir un poco. ¿No crees que necesitarían un refuerzo para esa posición? Yo creo que el club ya se ha movido, ¿eh? Yo creo que el club va a recuperar a Cayo Enrique, que es un chico que tenía cedido en el gremio de Porto Alegre, que empezó como centrocampista en el Atlético de Madrid y que ahora en la Liga Brasileña, en el campeonato carioca, ha estado jugando en el lateral izquierdo, ¿no? Lo van a recuperar precisamente por eso, por lo que dices tú, porque Lodi era el único lateral zurdo y muchas veces Simeone tenía que incrustar ahí, en esa línea, como parche de emergencia, a Saúl, ¿no? Digamos que era la posición más coja, la posición que era más complicada, y ahora con la llegada de Cayo Enrique yo creo que la defensa se equilibra. Sí, en el lateral derecho tenemos tres jugadores que son Santiago Arias, Sbralico y Trippier. ¿Crees que con cuál te desprenderías tú de los tres o te desprenderías más de uno y ficharías a alguien nuevo? Bueno, yo creo que es complicada esa pregunta porque va a depender siempre de las ofertas que reciba el club. Es decir, Bersálico, Arias, Trippier, yo creo que tienen un nivel parecido, aunque mi opinión es que si hay alguno de los tres que haya demostrado ser menos competitivo, por ahora está siendo Arias. Bersálico venía de una lesión y cuando ha salido yo creo que ha hecho las cosas bien. De Arias esperaba mucho el año pasado y no llegó al nivel que todos esperábamos, porque fue elegido mejor jugador de la Eredivisie con el PSV. Y yo, sinceramente, creo que Trippier, para ser su primer año, ha hecho buenos partidos con la camiseta del Atlético de Madrid. En los centrales, Jiménez, Mario Hermoso, Savic, Felipe. Sí, ¿tú crees que está bien? En esta línea es donde hay más competencia, ¿no? Yo diría que sí. Felipe ha sido el mejor fichaje de lo que va de curso, parte del Atlético de Madrid, está demostrando que es un gran central. Mario Hermoso es un central con mucho recorrido, muy joven, que cuando le ha tocado salir lo ha hecho muy bien. Jiménez tiene el lastre de las lesiones, pero sabemos que es un central de primer nivel. Y Savic, a pesar de que está siendo titular en los últimos partidos, yo creo que quizá es la carta por la que yo apostaría que pudiera salir el próximo verano. ¿Y un buen refuerzo de central que tú creías que puede adaptarse bien al Atlético de Madrid? Pues muy complicado, porque el Atlético de Madrid requiere muchas condiciones, ¿no? A mí me parece que, por ejemplo, se habla mucho de un perfil joven como podía ser Salisu,
el futbolista del Valladolid, y luego un perfil de más veterano, ¿no? Que pudiera ser un tipo como Gabriel Paulista, por ejemplo, que tiene también buenas condiciones. No sé qué decidirá el club, pero bueno, en cualquier caso, desde luego la posición de central, si saliera uno de estos futbolistas, seguramente también será otra cuestión a añadir. ¿A mí qué me gustaría? A mí me gustaría que viniera al Atlético de Madrid Nehuén Pérez, es otro chico argentino que está haciendo portugués, que habla muy bien de él, tiene unas muy buenas condiciones y que a mí me gustaría que el Cholo le diera una oportunidad. En el medio del campo tenemos varios jugadores como Tomás, Marcos Llorente, Coque, Saúl, Héctor Herrera. ¿Cómo ves el medio del campo? Bueno, yo creo que hay gente que está muy consolidada. Yo creo que hay tres elementos absolutamente innegociables, que son Tomás, Saúl y Coque. Estos tres futbolistas son los pilares de Simeone en cualquier tipo de partido. Y luego, más allá de eso, hay un cuarto elemento que es el que va rotando. Unas veces es Lemar, otras veces es Vitolo, otras veces hemos visto inclusive que es Correa desde la parte derecha. Ahora la llegada de Gianni Carrasco, que también va a pugnar por un puesto ahí. Digamos que ese cuarto hombre es el que va variando, ¿no? A mí me parece que seguramente el Atlético de Madrid se va a mover en el mercado cuando acabe esta temporada y va a buscar también un volante de acompañamiento en el centro del campo. Tiene calidad, tiene buenos jugadores, pero yo creo que al Atlético de Madrid quizá le va haciendo falta un futbolista un poquito más creativo, con último pase. Marcos Llorente, ¿no crees que podría tener un poco más de mayor regularidad en el once titular? Bueno, por ejemplo, me olvidaba de Marcos. Marcos es otro futbolista en claro crecimiento. Es un chico que tiene muy buen último paso, que bueno, el Liverpool ya demostró que tiene buena llegada a portería, que además en el Real Madrid, las veces que lo ha hecho, demostró ser un buen centrocampista. Un tremendo en el Alavés. A mí Marcos Llorente me gusta mucho y yo creo que poco a poco Simeone lo va a ir incrustando en el equipo. No sabría decirte si como titular indiscutible, pero desde luego sí como alguien que le pueda dar un respiro a Tomás, a Saúl y a Coque. Y a mí me parece un jugador muy aprovechable. Y, por ejemplo, en bandas y también delanteros, por ejemplo, el Lemar no ha dado tampoco lo que se esperaba de él o lo que se pagó por él, ¿no? Sí, era un poco lo que te comentaba de Arias, ¿no? Yo creo que va a depender mucho de las ofertas que lleguen al Atlético de Madrid. Si llega una buena oferta por Lemar, yo no tengo ninguna duda de que el club lo va a traspasar, porque al final es un chico que tiene buen pie, que tiene mucha calidad, pero por las razones que sean, a pesar de que Simeone le ha dado muchas oportunidades, no acaba de adaptarse. Y en la delantera de Diego Costa, Morata, Correa, ¿crees que deberían de fichar algún delantero más? O quizás Diego Costa no ha tenido mucha suerte con las lesiones. ¿Crees que Diego Costa, si recupera la forma, va a volver a ser el delantero que metía tantos goles por temporada? Bueno, yo creo que esta es la pregunta del millón, Alberto. Es decir, si Diego Costa, si vamos a volver a ver al Diego Costa de antes, agresivo, fuerte, batallador, explosivo. Yo creo que Diego Costa, entre lesiones y sanciones, lleva mucho tiempo que no es decisivo en el Atlético de Madrid. Yo me atrevería a decir que desde la Supercopa de Noruega frente al Real Madrid, donde hizo un gran partido, donde vimos ese futbolista agresivo, ¿no? Vamos a ver si sale bien de esa lesión y vuelve a competir. Si no es así, yo entiendo que no va a poder seguir en el Atlético de Madrid. Y luego Morata y Correa son dos activos claros para el Atlético de Madrid. Y luego hablamos de otro futbolista como João Félix. Sí, te lo voy a dejar para ha costado 120 millones de euros. Dime, sí. dime. Sí, te voy a decir que João Félix, si crees que deberían de cambiar un poco el esquema, lo voy a dejar para el final, cambiar un poco el esquema para que pueda brillar un poco más, o qué crees que le falta un poquito para que pueda dar más rendimiento, hemos hablado antes del rendimiento, si le puede acompañar un poco arriba, cambiar en la posición, ¿cómo crees que puede ser afectar João Félix? Bueno, es que puede parecer un contrasentido, pero yo creo que la opción de João Félix en el campo es puramente táctica. Yo creo que va a depender mucho de qué delantero centro tenga el Atlético de Madrid. Si recuerdas, Alberto, a comienzo de temporada, en la gira, Simeone quería jugar con tres delanteros. Quería jugar con João Félix al costado y quería jugar con Morata y Costa. Quería jugar Morata, Costa, João Félix, los tres. Sí. Y esto le dio 7 partidos de pretemporada. Después se lesionó Diego Costa y ya tenía que jugar con Morata y João Félix, porque ya no era lo mismo. Y ha habido fases de la temporada en que tiene que jugar Correa, João Félix y Morata. Pero lo que le gustaría al Cholo es recuperar al mejor Diego Costa y poder jugar con dos delanteros fuertes, tanques, y que pudieran ser delanteros centros, como son Diego Costa al espacio y Morata ocupando el puesto del 9, y João Félix entrando un poquito desde atrás, liberándole
de responsabilidad. Esto es lo que al Cholo le gustaría, pero vamos a ver, va a depender mucho, por eso te digo, de quién sea el delantero centro del equipo y si está lesionado o no. Yo entiendo que si es Morata el delantero centro, Joao Félix va a jugar siempre de enganche o de segunda punta, y si es Diego Costa, el jugador que es el delantero centro del Atlético de Madrid, Joao Félix va a jugar muchas veces de interior. Pues bueno, muchas gracias, hemos acabado. Muchas gracias por tu colaboración. Te deseo enormes éxitos futuros y un abrazo muy grande y que se nos pase, a ver si podemos ir mejorando con lo del coronavirus y volver otra vez el fútbol. Pues nada, yo te deseo también lo mejor a ti, a toda tu familia. Muchas gracias por la oportunidad de haber estado aquí contigo y que nada, que espero que te haya sido de utilidad, ¿vale? Sí. Un abrazo. Nos vemos, adiós.